Se cerró el puerto a la navegación menor para toda actividad turística y acuática desde la zona de Palancar hasta Punta Sur, que es donde se encuentran los principales arrecifes, incluyendo el Cielito de Cozumel, en donde la Capitanía de Puerto ordenó su cierre debido al mal tiempo provocado por la surada. Y esta situación afecta económicamente a los empresarios náuticos que se ven obligados a suspender actividades, manifestó David Tobar, propietario de embarcaciones turísticas. El puerto se cerró de la parte sur de la isla ya a consecuencia de los vientos surados, ¿no? Entonces creo que el capitán nos ha dado chance de trabajar mientras se ha podido. Es un capitán que se ha portado muy bien con toda la comunidad náutica. Podemos salir a bucear o snorquear desde el pueblo, toda la parte sur, hasta la punta de Palancar. Ya pasando la punta de Palancar para Colombia, El Cielo, a Punta Sur, toda esa parte está cerrada. ¿Por qué? Porque las condiciones del aire y del viento no nos permite estar allá, y por la seguridad de nuestras propias embarcaciones y de la gente que llevamos, pues el capitán nos dijo que hoy no se puede trabajar por ese extremo, ¿no? La mayoría de las embarcaciones que salen de la caleta y de la Marina Cozumel tienen su mayor actividad de snorkel y buceo en la zona que se encuentra cerrada, que es donde se ubican los arrecifes de Palancar, Colombia y El Cielito. Sin embargo, algunas lanchas turísticas están buscando alternativas ofreciendo viajes en la zona norte, pero dijo que los turistas piden ir a la zona de Punta Sur y no compran los paseos, lo que significa pérdidas económicas. Y representa pérdidas económicas para los náuticos, pero para mayormente para la gente que sacamos muchos snorkels. Y como saben que el cielo es el lugar de popularidad para toda la gente que viene a visitarnos, y más a la gente que viene de Playa del Carmen, pues hoy no se va a poder ir para allá. ¿Qué hacemos? Optamos por llevarlos, no al cielo, llevamos a una playa cerca de, por estar, antes de Palancar hay unas playas bonitas que no son privadas y podemos pegarnos allí para tomar tiempo de descanso, pero como siempre la gente a veces no les gusta, ellos quieren ir a la playa del cielo donde están las estrellas y poder nadar y disfrutar un día allí, pero de todos modos representa pérdidas económicas para ese sector que nos dedicamos más al snorkel del cielo, sí.